Damos la bienvenida a la doctora Cynthia Gain, conocida y muy apreciada en esta casa. Buenos días, Cynthia. Abogado Alberto Franco le saluda. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos los que nos escuchan desde aquí, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un gusto volver a estar en el estudio con ustedes. Gracias, doctora. Hemos visto que se está reactivando la educación, el manejo de la educación en colegios dependientes de las Fuerzas Armadas, tales como el Liceo Naval, que dependía de la Armada, y el Teniente Ortiz del Ejército. ¿Bajo qué lineamiento se lo está haciendo? Bueno, en cumplimiento a la 11ª transitoria de la Ley de Educación actual vigente, la LOEI, tenemos que en 180 días desde que entra en vigencia la ley, comenzar el plan de traspaso de estas 29 instituciones educativas fiscales que corresponden tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Hemos comenzado esta fase de traspaso elaborando planes de traspaso como mesas de trabajo que han permitido iniciar paulatinamente en diferentes fases el traspaso de las instituciones en cumplimiento a la transitoria 11ª de la LOEI. Cuando se hizo el paso anterior, esto es que se cogió esos colegios dependientes de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional y se los incluyó en digamos, en el Inventario Nacional de Colegios. ¿Cuál fue la motivación que tuvo el gobierno de ese entonces para hacerlo? Bueno, realmente la motivación exacta no te la puedo decir en este momento porque no la conozco a certeza. Lo único que sé es que incrementaron el número de instituciones educativas de sostenimiento fiscal. Actualmente tenemos 12.000 instituciones educativas a nivel nacional de sostenimiento fiscal. Entre ellas se encuentran estas 29 instituciones educativas fiscales hoy que corresponden 26 a las Fuerzas Armadas y 3 a la Policía Nacional. Perdón, la pregunta la formulé mal. El tema era, ¿por qué se las incluyó o para qué se las incluía en el Sistema Nacional de Educación? Pero bueno, ya está visto de que eso está volviendo a su anterior estado, lo cual usted, tú como ministra, como educadora, ¿lo ves positivo? Bueno, creo que esas instituciones educativas nacieron con un fin educativo, más que todo, que responde a quienes las crearon en aquellos entonces. Hoy en día, estas instituciones que tienen su propio régimen académico, con la flexibilización y contextualización curricular, tienen la oportunidad de poder también servir desde la formación de los estudiantes al retorno a la presencialidad en estos colegios, que actualmente estamos en esta fase de ya. Puedo decir en dos partes, porque con las Fuerzas Armadas ya firmamos el traspaso de sus 26 instituciones educativas, ya trabajamos unas mesas de trabajo y tenemos un plan. En cambio, y un plan que va a ser a 3 años, no es inmediato. En este año 2022 tenemos una fase de gestión administrativa, financiera y jurídica, tanto de los docentes, discentes que están en estas instituciones educativas. Para el 2023 comenzaremos con 7 instituciones educativas y así paulatinamente hasta que en los 3 años todas estas instituciones pasen nuevamente a quienes fueron los creadores de esas instituciones. En el caso de la policía, estas 3 instituciones, 2 en Quito y 1 en Riobamba, nosotros en este momento estamos en las mesas de trabajo para poder construir este plan de traspaso y que asimismo podrán regirse como instituciones fisco-misionales porque tienen un fin específico dentro de su estructura funcional.
Estos centros educativos van a tener la educación normal, estándar, que tienen todos los demás colegios, y aparte de eso, ¿tendrán algún tipo de instrucción militar? Bueno, Alberto, nosotros cuando en noviembre del 2021, en nuestra gestión, emitimos el acuerdo de flexibilización curricular. Eso le ha permitido no solamente a estas instituciones, sino a todas las instituciones a nivel nacional de poder contextualizar la educación de acuerdo a las necesidades de ese entorno donde se encuentra la institución y de donde asisten los estudiantes. En este caso, todas las instituciones educativas a nivel nacional tienen como punto de referencia el currículo nacional emitido por el Sistema Nacional de Educación, que en este momento tiene una priorización con énfasis en cuatro competencias, y estamos trabajando en la reorganización del currículo para poder entregarlo durante este segundo semestre del año 2022. A esto que acabas de decir me salta una inquietud que me la han presentado algunos sectores, básicamente de padres de familia, de que se siguen usando o se seguirían usando los libros de la era de Correa, en los que se hablaba de Correa como el fundador de la nación, se cambiaba la historia y se incluía educación dentro de la ideología de género. ¿Se siguen usando esos libros? Bueno, durante este año de gestión que estamos aquí en el Ministerio de Educación, a partir de la ley y el reglamento, hemos revisado la definición de los recursos educativos que incluye a los textos. Además, el modelo educativo nacional hoy, que trabaja la interdisciplinariedad, lo colaborativo, nos lleva a tener otros recursos que no sean los mismos textos. Cuando nosotros llegamos a la gestión, tú sabes que todas las sesiones de derecho se compran por un rango de años. Estamos terminando este año los tres años que desde el gobierno anterior tienen de compra de esta sesión de derechos. Lo que nosotros hemos hecho cuando llegamos a la gestión es revisar esos libros y les hemos hecho ajustes y hemos sacado todos los contenidos que no corresponden a un trabajo interdisciplinario, que es lo que proponemos hoy. Para el año 2023, las instituciones educativas contarán con recursos educativos que trabajen temáticas de forma interdisciplinaria, que permitan trabajar la flexibilidad curricular y la contextualización. Entonces, cuando escucho ese comentario, me remito específicamente a que hemos hecho una depuración de esas sesiones de derechos para poder imprimir el último bloque de libros, que me imagino que te refieres a los que hemos utilizado en el régimen Costa, que inició en mayo. Fue evidente la gran cantidad. Gracias, Cintia. Es una aclaración que me pedían algunos padres de familia que se han dirigido a donde nosotros. Fue evidente la gran cantidad de problemas que se dieron cuando la educación tuvo que enfrentar la transformación en medio de la pandemia. Superado el problema del contagio gracias a la vacunación, se reinició la vacunación presencial. ¿En qué estado está? ¿Cómo ha avanzado? ¿Se han superado la mayor parte de los problemas? ¿Hay sectores que aún tienen que vivir la educación en línea? ¿Cómo están las cosas, Cintia? Bueno, el retorno a la presencialidad ha sido un proceso paulatino y ordenado, en el sentido de que cuando iniciamos la gestión, nosotros comenzamos trabajando puntos de reencuentro, también trabajamos la implementación de los PICES, los planes institucionales de continuidad educativa, que nos permitieron tener una mirada global de cómo retornar a la presencialidad. El día de hoy, nosotros tenemos activas las búsquedas, redundando, activas de estudiantes que durante estos dos años de confinamiento quizás no retornaron a las instituciones educativas. También tenemos abiertos los mecanismos de traslado cuando iniciamos los regímenes, ya sea de, en este caso vamos a iniciar el de Sierra y Amazonía en septiembre, y actualmente en el régimen Costa durante este primer trimestre están activos todavía estas búsquedas. También el retorno a la presencialidad
nos ha tenido que hacer una evaluación de la infraestructura educativa y tenemos instituciones educativas en las que ya estamos interviniendo en el mantenimiento. Hoy en día tenemos 974 instituciones educativas a nivel nacional que están en proceso de mantenimiento de su infraestructura, pero también hay instituciones que tienen una parte que puede funcionar, otra no, y lo que hemos aplicado es planes de contingencia, es decir, los estudiantes continúan asistiendo en mecanismos alternados para dar continuidad a la educación. Se aplicó la educación a distancia virtual en los 18 días del paro en las provincias donde fue necesario y no así parar la continuidad de la educación. Muy clara, Cintia. Pero dentro de este contexto entendemos de que se va a realizar un encuentro nacional camino a la transformación educativa, que tiene precisamente que ver con todo lo que hemos venido hablando, entre los días 26 al 28 de julio. ¿En qué consiste este encuentro? Bueno, solamente para completar una parte de la pregunta anterior que creo que es importante para nuestro público. Nosotros en este año, en febrero, comenzamos con nuestro primer colegio en modalidad a distancia, con el nombre de ARUPOS, para el régimen Sierra y Amazonía. Es de sostenimiento fiscal, que atiende al público que tiene algún tipo de vulneración. También podemos hablar dentro de esa vulneración deportistas de alto rendimiento o familias que tienen una movilidad permanente. En Guayaquil, desde el mes de mayo, tenemos funcionando el colegio de modalidad a distancia Guayacanes, que cubre al régimen Costa y Galápagos. Eso también iba en relación a la pregunta anterior y me parece pertinente podértelo comentar. Asimismo, gracias. En cuanto al encuentro, nosotros aquí en el Ecuador vamos a tener aquí en la sede del Ministerio de Educación el Encuentro Nacional Camino a la Transformación Educativa. Naciones Unidas para el mes de septiembre hace la Cumbre Nacional de Educación. Esa Cumbre Nacional de Educación reúne a todos los jefes de Estado de los diferentes países del mundo, quienes presentan las declaraciones, sus informes de la educación al mundo entero. Entonces, este va a ser un espacio donde vamos a poder construir ese informe, ese camino con la comunidad. Es un espacio participativo y se realizará la próxima semana, los días martes, miércoles y jueves, el 26, 27 y 28 de julio. Qué bien, Cintia. Felicidades en su gestión. Nos alegramos por el país de que vayan las cosas avanzando. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Gracias, Alberto. Un buen día para todos. Estuvo con nosotros la doctora Cintia Game, ministra subrogante en el área de educación.